Primera de Samuel, capítulo 6. Y estuvo el arca de Dios en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de tornar a enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, mas le pagaréis la expiación, y entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que todos tienen, tienen también vuestros príncipes. Haréis pues las formas de vuestras hemorroides y las formas de vuestros ratones que destruyan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Mas, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los hubo así tratado? ¿No los dejaron que se fuesen y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced tornar de detrás de ellas sus becerros a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación, y la dejaréis que se vaya. Y mirad, si sube por el camino de su término a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando 2 vacas que criaban, unciéronlas al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de sus hemorroides. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, e iban por un mismo camino andando, y bramando sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca, y holgáronse cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué Bet-Semita, y paró allí porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocaustos a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro, y pusiéronlas sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas a Jehová en aquel día. Lo cual, viendo los 5 príncipes de los filisteos, volviéronse a Ecrón el mismo día. Estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, desde las ciudades fuertes hasta las aldeas sin muro, y hasta la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, piedra que está en el campo de Josué Bet-Semita hasta hoy. Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes, porque habían mirado en el arca de Jehová. Hirió en el pueblo 50,070 hombres, y el pueblo puso luto, porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Chirat Jearim, diciendo: los filisteos han vuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros.